13-194. Escuchamos en cristal a Veiga. Y le hago una pregunta a Veiga. 15 minutos, Uruguay sale tranquilamente, plácidamente, desde el fondo. Estas son dos situaciones. Una porque usted tiene toque y la otra porque el rival no te sale a buscar. No, porque ya sabe que si se expone la queda. Sí, pero además hay un tema que me parece muy inteligente de Uruguay en este primer cuarto de hora. Jugar a un ritmo mucho más lento que lo ha hecho en otros partidos. Presiona bien Uruguay en todas las líneas, pero se toma con paciencia la tenencia de la pelota para no desgastarse tanto de lo físico, porque hay que aguantar el segundo tiempo. Uruguay presionando y jugando por debajo seguramente llegue a la apertura del tentador. Y digo esto porque es muy superior Uruguay a esta selección vinotinto. Mercado de carne, Nico, los mejores cortes en los bichos seleccionados de la mafia, hombres embutidos, congelados y más. Nuestra boutique de carne se marca registrada, servicio, higiene y calidad nos distingue en el mercado de carne, Nico, los esperas en Intrusiones y Belloni. Sabe que yo miro esta cancha, este escenario del metropolitano de techo, 2.653 metros. Y detrás tiene un parque de diversiones. Yo me lo imagino, usted subido en esos juegos más altos arriba, el apunamiento que tendría usted, ¿no? Veiga, estaría liquidado. No, no, me muero. Quédese tranquilo, me muero. Si estar ahí es complicado, más arriba todavía, ¿no? Usted se juega esos juegos mecánicos. Bueno, avanza Uruguay. Vamos a dejar la chacha de lado. Ahí lo tiene el remate. Llega, tiró por abajo, la sacaron los venezolanos. La sacaron los enanos y penal. La sacaron los enanos y penal. Penal, penal, penal. Renzo Sánchez, cuando fue a sacar el remate de pierna derecha, le pegó más o menos. ¿Por qué? Porque se le vino encima la marcación del hombre venezolano. Machado no quiere escuchar absolutamente nada de protestas ni de quejas por parte de la gente vinotinto. Y Fabricio Díaz, cuando el partido marca 16:30 del primer tiempo, puede decretar la apertura en el marcador. Vamos Uruguay, vamos por este penal, vamos capitán, vamos por el primero. Señores, un penal tonto, innecesario, pero penal al fin por parte de los venezolanos. Cuando Renzo Sánchez va a sacar el remate, lo toman de la cintura, lo tiran hacia atrás, el árbitro perfectamente ubicado, viendo la jugada, pita la pena máxima, penal y la oportunidad de abrir el tendido por Fabricio Díaz. Bueno, señores, Fabricio Díaz, 17 minutos, escucha Cristal, llega Díaz, tiro gol, 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 uruguayo, gol uruguayo, el goleador. Fabricio Díaz, el capitán, comandando el barco, llevando el partido hacia adelante. Pasó a ganar la Celeste, pasó a ganar Uruguay. Fabricio Díaz, otra vez en forma magnífica, una réplica del penal anterior. Le amagó contra el palo izquierdo, allá se clavó de cabeza el guardameta Fran Carlos Benítez. Contra la derecha, suavecito, acomodó la pelota. Fabricio Díaz es el primero para Uruguay. Pone justicia en el marcador, lo manejaba Veiga en cristal. En cualquier momento cae el primero. Aquí lo tiene, cumplimos. Sí, señor. Un toque por izquierda, el penal a Renzo Sánchez y el capitán. Clase y jerarquía para rematar el tiro penal. La puso contra el parante derecho para que Uruguay en la segunda llegada marcara su primer tanto. Gana la Celeste, Uruguay 1, Venezuela 0. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Bueno, muy bien, señores, hoy ya se decreta, si se mantiene este resultado, la clasificación uruguaya para el Mundial de la categoría. Avanzan los venezolanos, sale guardameta, cayó el y penal. Cayó y penal de Boselli, el venezolano. Cuando repasamos la tabla de posiciones, otra infantilidad, lo mismo que le costó el gol a la selección venezolana, ahora de parte de Boselli. Hubo un rebote, fue a buscar la descarga. Bueno, yo no vi muchas cosas. Pero toma de arriba. Ahí está el toque. Sí, pero después se deja caer. Claro. Es la misma historia que lo que pasó en Uruguay. Lo toma historia. Un toquecito, después se desparrama el árbitro. Claro, ¿no? pero fue el jugador, digo. Claro, fue un saludito para el Coser. Y al Coser, tal cual artista de cine, se desparramó cuán largo era. Bueno, señores, le dimos la chance a los venezolanos de un empate, de la posibilidad de un empate. Un penal infame va a tener Venezuela a los 33 del primer tiempo. Otra vez nos jugamos todos a las manos de Randall Rodríguez. Le pongo los boletitos al golero, ¿eh? Bueno, va a llegar el 19, va a llegar el Coser. Va a llegar el Coser para el remate. Respira el Coser, vamos. Vamos Randall. Vamos Randall, un penal realmente infame. Se mueve Randall en la goal line. Las piernas en la raya del barco. Va a llegar el Coser, llega, tira. Gol. Gol venezolano que empata el partido. Bueno, bien rematado, fuerte. Pasó entre las manos de Randall Rodríguez, que fue hacia el palo donde iba la pelota, pero no la pudo contener. Venezuela encuentra en su tercera llegada el gol del empate. Realmente increíble, un penalito. Nos habían dado uno a nosotros de la misma manera. Un penalcito que
tanto para Uruguay como para Venezuela fueron regalos del árbitro. Vino Rosense. Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Vino Rosense, ya los conocés, el sabor de lo natural. 18º Congreso del Zunca, 50 años de la Huica General, 17 y 18 de febrero. Club Cordón Zunca, Pit CNT. Bueno, remate fortísimo de centro delantero. Brian Alcocer le sacó la etiqueta, si los guantes eran nuevos, le sacó la etiqueta del precio, porque estuvo apenitas rozando la pelotita a los 33 minutos de este primer tiempo. Empató la selección venezolana. En Fusilet puedes pedir de 60 mil pesos y empezar a pagarlo recién en mayo. Solicitarlo es muy fácil. Lo pedís por WhatsApp al 092-74-1974 y lo retirás en la red de cobranza más cercana. Somos Fusilet. Primera vez que nos empatan un partido con Uruguay ganando, ¿eh? Siempre dimos vuelta a partido cuando estábamos en desventaja, lo empatábamos y lo ganábamos. Hoy nos empatan de atrás. Bueno, y ahora no quedarse. Ahí va el Cepillo González, va para el segundo. La pelota que va al medio. Llegó, tiró, gol. Gol Uruguay. Gol uruguayo, Alvarito Rodríguez. Gol uruguayo, Alvarito Rodríguez. El Cepillo por derecha, magnífico, formidable. La pelota rastrera de rastrón, paralela a la raya de fondo. Todo el mundo en Venezuela se pasó. Alvarito Rodríguez quedó plantado, recibió la pelota, metió el zapatazo a pierna derecha, bien pegadito al pasto, bien a ras del suelo. Es el triunfo para Uruguay, parcial este primer tiempo. El segundo tanto cae un par minutos después del empate venezolano y Uruguay está arriba del marcador 2-1 a los 36 del primer tiempo. Uruguay 2, Venezuela 1. Lo pasa nuevamente, señores, en 3 minutos Uruguay lo da vuelta en el primer ataque celeste. Viene el Cepillo, Franco González desbordando por el sector derecho, el centro atrás, ese que desacomoda toda la defensa, centro de la muerte, y el número 9 con ojos bien abiertos remató de pierna derecha para poner la pelota abajo contra el palo zurdo, y Uruguay otra vez arriba, gana la celeste 2-1. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Y no se nunca, PIT-CNT. Tomando aire lentamente, se va a cobrar este tiro de esquina. Sánchez, que va a levantar la pelota al corazón del área. Va a buscar Facundo González, el hombre más alto que tiene la selección uruguaya. Va a buscar también Alvarito Rodríguez. Busca también Sebastián Boselli, hombre corpulento. Van a jugar por bajo, tocaron, mete el centro. No divides la pelotita. El balón que viene buscando justamente a Sosa. Domina Sosa, va a sacar el remate a Sosa. Prepara, llega, tira. ¡Gol uruguayo! ¡Gol! 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 ¡Gol uruguayo, Sosa! Larga distancia, mensaje larguísimo, mandó telegrama, el 15 preparó el remate, no le salía a nadie, no me salieron, le pegó, le prendió cartucho, no controló bien Benítez, pasó la pelota adentro, es el tercer uruguayo, empieza a entornar la clasificación, los celestes, nos vamos al Mundial de la categoría sub-20, Veiga. Vayan preparando el pasaporte, señores, porque Ignacio Sosa sacó un remate de derecha increíble, la pelota vivoreó en el área. Dio rebote el guardameta Franco Benítez y la pelota se le metió contra el parante izquierdo. Uruguay empieza a bajar la persiana. Uruguay está derrotando a Venezuela 3-1. Está bien la diferencia. Era mala celeste. Lo encontró de media distancia. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Agredido justamente el chico Franco González. Entraron con todo. El técnico entendió que ya era momento. Ahí tiró Alvarito, ¿eh? Alvarito Rodríguez en offside. Alvarito Rodríguez en offside, gol. Es gol uruguayo. Gol uruguayo. Gol. 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 Gol uruguayo. Que solo lo vio Alvarito, pero qué bien que definió. La tomó de aire. De aire y como venía, le metió un zurdazo, lo dejó parado a Fran Carlos Benítez, quedó mirando el venezolano, la pelota adentro, un verdadero golazo. Alvarito Rodríguez no tocó el piso, besó la red. Es el cuarto uruguayo, Alvarito Rodríguez por 2, Uruguay 4, Venezuela 1. Largo zapatazo desde el fondo, para mí picó, ahora que ve la repetición en forma legal, pero qué golazo, hermano,
¡Qué golazo Alvarito Rodríguez! El zapatazo largo, buscando a la desesperada, justamente levantado por Fabricio Díaz, a mi entender. El número 5 no fue, fue el 3, fue Anthony. Le metió el zapatazo a Anthony, no la dejó tocar el suelo. Alvarito Rodríguez no la dejó tocar el suelo. La pelota duerma adentro, Uruguay 4, Venezuela 1. ¡Golazo de Uruguay, Álvaro Rodríguez! Gran pelota puesta por Mateo Anthony, que arrancó por la zurda. Lo vio el 9 y este definió en forma magistral para que Álvaro Rodríguez llegue a su quinto tanto personal. Un golazo de Uruguay, le dijimos, de contragolpe. Uruguay va a encontrar el cuarto. Faltan 12, Uruguay gana 4-1. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Bueno, 10-32-35-06. Bueno, toca Uruguay, la llevó hacia adelante, la trae hacia atrás. El pase viene para Rando Rodríguez. Va a pitar el árbitro, va a pitar el árbitro. Pitó Machado, pitó Machado. Le faltan unos cuantos segundos al partido, pero Machado da por terminado el partido y da por suelta la algarabía total de la falange uruguaya, que en poca cantidad, es cierto, se ha dado cita en este escenario del Metropolitano de Techo. Uruguay ha clasificado al Mundial de Indonesia. Uruguay está prácticamente que en las puertas del Panamericano de Chile, logrando los primeros objetivos. Avanzar en la fase de grupo, se logró como primero. Avanzar en hexagonal, ya estamos clasificados. A falta de dos partidos, tiene que terminar esta tercera fecha. Rivales que van a jugar a segunda y a tercera hora. Producción perfecta, magnífica. Los 9 puntos, Veiga, más no se puede pedir. Hemos hecho de todo y todo bien. Soberbia actuación de Uruguay en este hexagonal final, que acompaña y ratifica la gran actuación en la llave de grupos en la Serie B. Lo de Uruguay metiendo los 9.9 realmente es digno de admirar. Jugó un muy buen partido y créame, amigo oyente, que Uruguay ganó, gustó, goleó, ganó por 4-1, pero debió ser algún gol más. Porque la diferencia en la cancha se veía de antemano. A esta selección venezolana le hicimos 7 goles en 2 partidos. Una gran producción celeste. No solamente estamos en la puerta del campeonato, en la puerta no, dentro del campeonato del mundo de Indonesia, en la puerta de los Panamericanos, sino que además ahora me ilusiono con el título de campeón. Hay que ganar el próximo partido y llegar a definir con Brasil en las mismas condiciones. Escúchenle, soy celeste, escúchenle esto. Pocos. Impresionante, pocos pero arrolladores. Pocos pero muchos, Veiga, claro, pocos pero muchos. Es decir, los poquitos uruguayos que se han dado cita en el Metropolitano de Techo, allá en la altura de Bogotá, su municipio, justamente este de Bogotá, dan rienda suelta a toda esta galavía, que se corresponde con lo mostrado por los futbolistas. Totalmente, han contagiado estos chiquilines a toda la afición deportiva. De la forma que juegan, que meten, y hoy quedó demostrado en la imagen que mostraba la señal internacional con Franco González. El llanto sin consuelo del número 10, que hizo un partidazo, habla a las claras del compromiso que hay de esta selección nacional. Le ganó muy bien a Venezuela. Es cierto, llegó Venezuela en algunas ocasiones, tuvimos suerte antes del 1-0 de que Venezuela no se pusiera en ventaja con un remate en el palo por parte de Telasco Segovia, pero después Uruguay fue un equipo compacto que marcó, que a la hora de defender para cuidar las piernas, Broly manejó notablemente el plantel. Y acá no solamente está la virtud de los jugadores, acá está el gran manejo de Broly. Y me quedo con otro, que es el abrazo de Ignacio Sosa, que es el futbolista que marcó el tercer tanto, con el Ruso Pérez, y la emoción de Sosa con el Ruso Pérez, un emblema de la selección nacional. Hablo de Dieguito Pérez, ¿no? Sí, el rusito. Sí. Sin ningún tipo de dudas, buena parte de lo que era Pérez se vio en esta selección. Es decir, no hay que jugar igual, no hay que hacer lo mismo. Escuchamos esta música de fondo que nos pone Tincho Olivera, un fenómeno Tincho, porque interpreta y siente las cosas como corresponden. Quiero manejar sobremanera, Veiga, y perdóneme que me meta capaz que en parte de lo que es su comentario, en lo que refleja esta selección juvenil sub-20. Un respeto hacia el que manda, un respeto hacia la casaca, disciplina, buena conducta, mancomunión. No hay hijos ni entenados. Acá todos tiran para el mismo lado.
Es decir, el gesto paternal de Broly lo marca todo, pero el recibimiento por parte de Cepillo González y de muchos futbolistas del trato de que son dispensados muestra claro de qué está hecha esta selección. Hay un tema más, Carlitos. ¿Se puede llegar al título? Se puede llegar. ¿Se puede por el camino? Se puede quedar por el camino el título. Pero todo este terreno avanzado, todo este abono de y fertilizar el camino, yo no quiero perderlo. Quiero que esto se mantenga, que esto sea el reflejo y quiero que esto tome como semilla germinar. Totalmente. Y hay otro tema que me parece también muy importante para resaltar. Broly declaró que todos los futbolistas tienen la confianza del técnico. Y esto quedó plasmado en la selección nacional porque todos jugaron, salvo el tercer golero, que no tuvo la posibilidad, no la tuvo la chance, producto que es muy difícil a veces el tercer golero poder regalar, pero que forma parte de esta selección y que si esta selección está en el Mundial es porque él también dentro del plantel forma parte de este éxito, no me cabe dudas. Porque para que un equipo logre el objetivo a falta de dos fechas es porque los 23 convocados son parte de la historia, juegues o no juegues. Porque a veces parece que los protagonistas son los que están dentro de la cancha, pero que está fuera tiene mucha importancia también, porque el apoyo del compañero, porque transmite confianza, porque alienta permanentemente, porque vive el partido, la buena cara, porque está con buen semblante. Claro. Todo ese tipo de cosas se marcan y la verdad, hablo que de Ardío, que es el tercer golero, que no ha podido jugar, pero de todas maneras todo. Fíjate que Gautier ingresa a la selección nacional después que la lista estaba conformada por la lesión de Ignacio Rodríguez, que ayer jugó en el primer equipo de Liverpool. Y ha tenido muchos minutos. Y ha tenido varios partidos. De muy buena manera. Yo quiero destacar en esta oportunidad, estamos realmente conmocionados, ¿verdad? No me olvido que con Bolivia jugamos con 9 cambios. Sí. Y más allá que hizo algunas variantes en el segundo tiempo y ganamos 4-1. Claro. Pero no es porque entraron los titulares. No, esto es un equipo. Y eso hay que destacarlo. Sí, yo lo que quiero manejar en estos momentos, fíjese por qué lado voy, Veiga. Usted me puede acompañar o no, pero sé que su opinión va a ir por el mismo lado. He insistido constantemente que esta selección juvenil sub-20 me daba conformidad 14, 15, 16 jugadores, no más. Pero hoy quiero destacar, nobleza obliga, a Rodrigo Cabrera, a Anthony, a Gautier, a Chagas, que juega de todo y lo que lo pongas, a García, que estaba lesionado, está afuera, los que entraron de afuera, porque hoy la selección uruguaya sí mantuvo el esquema, la imagen, la solidez, hizo un gol más, al margen de cómo nos fuimos en el primer tiempo, y debimos haber hecho algunos más, ¿correcto? Entonces, hoy el reconocimiento está dado, a mi entender, a todos los que entraron de afuera, desde el arranque del partido y en el transcurso del compromiso. Totalmente. Bueno, ahí está hablando, a ver si podemos tomar en la señal internacional la palabra de el futbolista Alberto Rodríguez, autor de tanto. A ver, ¿no? si logramos, ¿no? Porque yo no entiendo mucho de esto, evidentemente no lo entiendo, bueno, y no la pude tomar la palabra. Bueno, vamos a ver, usted haga el intento ahí si se puede. No. Bueno, está hablando Alberto Rodríguez, autor de dos tantos en la jornada de hoy. A ver si lo podemos escuchar.